Los hermanos cumplieron 29 años y lo celebraron a lo grande. Alex y Charlotte Caniggia cumplieron 29 años, y lo festejaron como les gusta a ellos. Los mellizos hicieron una fiesta en un restaurante de la zona de San Telmo con la presencia de todos sus seres queridos. Y en sus redes sociales, la modelo compartió varias fotos, en las que dejó ver las llamativas tortas que eligieron para la ocasión. En las fotos se puede ver el modelo de ella, decorado con flores blancas y un cartelito en forma de corazón en donde se lee Happy Birthday Charlotte. En tanto, el modelo de Alex tiene un documento impreso en la parte de arriba, con su foto, y en la parte del nombre dice el emperador. Feliz cumple a los más grosos de la Argentina. O sea yo y la Sis, escribió Alex, junto a imágenes del momento en el que soplaron las velitas. Alex Caniggia, el hijo del exjugador de fútbol Claudio Paul Caniggia y hermano de Charlotte Caniggia, siempre fue uno de los personajes más polémicos de la farándula argentina. Pese a que al principio era un poco tímido, desde que dejó de lado esa etapa de su vida y comenzó a hablar, la mayoría de sus comentarios en las redes sociales y en la televisión siempre están en el foco de la repercusión y a él le da lo mismo. El personaje, que supo ser participante de MasterChef Celebrity 2, arrancó el año más picante que nunca, y viajó a pasar sus vacaciones en Punta del Este. En tierras orientales, disfrutó de las playas, de las fiestas del Uruguay y compartió fotos. Además, no dudó en opinar acerca del verano argentino y escribió en su cuenta de Instagram, ir a la costa argentina es una peste. Y me importa un cara. ¿A quién le moleste? En las imágenes que posteó se lo puede ver al lado de su manager y sus amigos disfrutando de sus vacaciones. Mientras que siguió escribiendo, el que quiera celeste que le cueste. Yo soy de la Jaiveraneo en Punta del Este, expresó el hijo de Mariano Nannis. En los comentarios, no tardaron en mostrarse dolidos por los dichos. Pese a ello, al influencer no le interesa para nada lo que le escriban ni opinen de él. Por este motivo, en sus stories de Instagram continuó escribiendo sobre sus lujosas vacaciones en el país vecino.